Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo esta receta de cómo realizar un rico y delicioso espagueti blanco. Si les interesa, los invito a que continúen viendo este video. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es en una bandeja con agua hirviendo y con una pizca de sal voy a agregar 500 gramos de espagueti previamente partido por la mitad y lo vamos a dejar cocer dependiendo del espagueti que utilizamos, por lo generalmente dura entre 12 a 14 minutos. Ya que nuestro espagueti esté perfectamente cocido lo vamos a poner aparte. En el mismo recipiente donde cocí mi espagueti voy a ponerlo a fuego medio y voy a agregar 3 cuartos de mantequilla y voy a esperar a que se derrita. Ya que esté bien derretida voy a agregar un ajo finamente picado y voy a comenzar a revolver perfectamente con mi mantequilla. Después voy a agregar una pizca bastante generosa de pimienta y voy a dejar que estos ingredientes se incorporen perfectamente. Ya que la mantequilla está en su punto con los demás ingredientes, voy a agregar nuevamente mi espagueti que previamente lo puse a escurrir y voy a mezclar perfectamente bien. Después voy a proceder a agregar jamón. Es algo que yo le quise agregar a mi espagueti, pero necesariamente ustedes pueden agregarle jamón. Y les recuerdo que todos los ingredientes y cantidades exactas para realizar esta receta los encuentran en la cajita de información. Después voy a proceder a agregar 250 mililitros de crema agria y voy a mezclarlo perfectamente bien hasta que se empape mi espagueti de la crema. Y por último voy a agregar 200 gramos de queso rallado, del queso de su preferencia, y voy a dejar que se derrita perfectamente bien. Y así es como queda este delicioso rico espagueti blanco, muy rápido y fácil de hacer, mis amores. Y si les gustó esta receta, no olviden darle like al video, suscribirse a mi canal y seguirme en mis diferentes redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.